¿Qué tal? ¿Cómo estáis, amigas, amigos? Espero que estéis lo mejor posible y, claro que sí, daros las gracias por estar aquí, por pasar un ratito en este canal Sedega de Riumar y que, como ya estáis viendo aquí detrás mío, pues empezamos una nueva andadura con Ardur. Esta vez, pues aquí, en toda esta andadura, que van a ser una serie de capítulos, no lo sé cuántos capítulos serán, espero no hacerlos muy largos, cada capítulo, con lo cual depende, ya digo, de lo que me he propuesto, saldrán muchísimos más capítulos. Prefiero pues no pasar quizá de los 20 minutos, y ahora me lo invento, hacer 25 capítulos, que no hacer solamente 8 capítulos de una hora y pico cada uno, con lo cual lo que pretendo hacer en este capítulo 0, ahora y aquí y en esta grabación que estoy haciendo para vosotros, es el capítulo 0 de lo que sería siguiendo el manual de Ardur. No sé si será el título definitivo de esta lista de audición que pretendo crear en el menú de listas dentro del canal de YouTube para que sea más fácil encontrar. ¿Será un cursillo? No lo pretendo, porque yo no soy nadie para hacer cursillos cuando lo pone en la descripción de este canal, aprendiendo a utilizar Ardur y lo que se tercie ya. En fin, porque os decía que no pretendo hacer ni cursillos ni tutoriales. Pues es muy fácil, y ahora permitidme ya que me empiece a hacer más pequeño, porque si no voy a ocupar aquí mucha pantalla y voy a tapar lo más interesante. Pero de esta manera, y además como la tengo en modo espejo la cámara ahora, esto es mi mano derecha, repito, y de esta manera pues estoy con el ángulo idóneo, pues por si tengo que señalar, mirar al monitor, y queda pues digamos una mirada más natural. Como os decía, después de este inciso, el que tiene el cursillo, el que yo he seguido, y espero que lo hayan seguido miles y miles de usuarios, es el curso básico de Ardur, nada más y nada menos 14 vídeos. Eso sí, empieza por la versión 6 y pico, no me acuerdo cuál, y nosotros estamos en la versión 7.3. ¿Qué quiero decir con esto? Nada del otro mundo. Solamente pues que habrá cambiado algún icono de sitio, o algún icono ha desaparecido, o una función X se ha trasladado del icono tal, se ha perdido dentro del menú. Estoy hablando un poco de memoria también, pero es que es así. Veréis que la interfaz que sale por aquí, ya os lo aseguro yo, que algún icono ha cambiado de sitio y algún otro ha desaparecido. Es así y es normal. Hay más. Quizá pues es una versión general una, porque de las 6 a las 7 va uno, pero como por errores, por mejoras o algo, pues van sacando los decimales por las 6.6, 6.7, 7, 7.1, aquí estamos en la 7.3, repito, pues siempre os encontraréis algo que varíe. Va a molestar a la hora de... a alguien le va a molestar, mejor dicho, que varía algo, no, porque es que sigue siendo totalmente válido este cursillo, y por eso os lo digo, yo ni siquiera soy un complemento de este cursillo, quizá un suplemento, pero no un complemento, porque no voy a complementar lo que ya está completo, pero sí que nos va a servir tanto a mí, que en esta andadura de ir aprendiendo Ardur, pues estoy utilizando Ardur, incluso he creado, como habéis visto, algunas composiciones, y diréis, bueno, ya conoces lo más básico, ¿no? Es que a veces he perdido un cuarto de hora por no mirar, a base de ensayo-error, por fin, este es el icono que me servía para recortar no sé qué, por decir algo. Como os decía, sigue siendo perfectamente válido, y doy por hecho que tenéis instalado Ardur,
Aquí no voy a entrar si es que José GDF en este curso lo tiene instalado solamente con pulse audio, alza y lo que tenga la distro al uso. A ver, vuelvo a repetir, cuando se estaba terminando de perfilar este cursillo, no creo ni que PyWire aún estuviera, digamos, funcionando en las distros más comunes. Quizá estaba ya metido haciendo pruebas en un Fedora, si no recuerdo mal, en aquellos tiempos. No pasa nada. Yo en mi canal, si queréis ya habilitar PyWire por defecto, pues tengo varias maneras explicando cómo se habilita PyWire y después a partir de aquí instalo ya todo el entorno completo de Ardour. Este podría valer de ejemplo. Es un vídeo de hace 4 meses. Sería también pues perfectamente válido pues salvando, ya digo, cambios de versión de PyWire y PyPlumber. Y por cierto, yo aquí no explico nada nuevo. Es más, insisto, siempre lo digo en algún vídeo de estos, que me estoy basando en el tutorial por antonomasia, que es el de Salmorejo Geek en su blog. Y también lo podéis encontrar cómo se instala, evidentemente, en su canal Salmorejo Geek de aquí, de YouTube, como es lógico. En fin, como ya digo, lo doy todo por hecho, pues sería lo más fácil ya en este capítulo cero, pues sería empezar con la introducción de Ardour. No está de más. Y aquí pues nos podríamos mirar las convenciones, como veis lo tengo traducido al castellano y nada más me tengo que poner por encima para que me salga la famosa, yo qué sé, ventanita aquí en manzana, pues te sale texto original Apple más la tecla X, ¿no? Y como ya digo, yo me voy a centrar solamente en lo que sería una distribución de Linux, pues no me preguntéis cómo funciona Ardour en un Windows, porque primero que no tengo ni idea y ya bastante tuve con poder hacer funcionar el Samplitude de Pro X en las particularidades que tiene Windows, como todos sabemos, con su, me parece que son los ASIO y todas las mandangas que hay para poder configurar toda esa parafernalia en un señor Windows. Y eso que dicen que Windows ya lo lleva todo y te facilita mucho las cosas porque es el sistema operativo que ocupa el 90% de todos los PCs habidos y por haber. No voy a discutirlo yo esto. Como decía, tema Macintosh, manzanita, algo, no lo tengo, por lo tanto no puedo ayudaros aún menos por aquí. Y pues no está de más, pues repasar lo que sería el glosario y las convenciones, como sería la tecla, porque tendremos que apretar control más otra tecla, ya nos lo está avisando porque atajos de teclado pues se utilizan bastantes en Ardour. ¿Qué es el audio digital? Pues es muy interesante también en esta introducción. Bien, Ardour, que está mal traducido porque es Ardour, texto original, Ardour, en español es ardor. Pero bien, vamos a dejar el ardor de estómago aparte. Pues como os decía, es una estación de trabajo de audio digital o un DAW. Digital Audio Workstation. Y a lo mejor me he salido hoy con mi mal hablado inglés. Antes de usarlo para grabar y editar sonido, puede ser útil revisar cómo funciona el audio digital. Pues sí, que yo tengo esa mala costumbre. Me instalo un programa y me echo alrededor. ¿Has leído el tutorial? No, pero mira, he encontrado que apretando este icono hace chiribitas. ¡Uy, qué bonito! Y a lo mejor no servía para esto. Y aquí pues nos explica qué es frecuencia y qué es ganancia. No voy a enrollarme mucho, tampoco en estos prolegómenos, pero no está de más saber lo que es frecuencia y lo que es ganancia. La frecuencia sabemos que son los bienes hercios, esta magnitud. Y es lo que, por ejemplo, es lo que hemos hablado hace un momento. El sample rate es la frecuencia de muestreo. O sea, son tantos miles de hercios, en ese caso 44.100, creo que por segundo, como es lógico, en que va a funcionar este ratio de muestras. Y como os decía, aquí nos explica lo que son picos. Picos es cuando tienes aquí una muestra y te está sobrepasando unos límites que ya tiene preestablecidos. Normalmente
Todo esto, estos samples, están en formato de onda, como ya he explicado en algún vídeo anteriormente, y suelen ser en el famoso WAV, el WAV. También tengo muchos samples en formato OGG, y no tiene Ardour ningún problema en reconocértelos. Incluso creo que el MP3, lo que pasa es que MP3 es un formato con pérdidas y no te lo aconsejo, pues para tenerlo como muestras, pero valga la redundancia, sirve para esto. Aquí te explica normalmente, veis, aquí esto sería lo que sería una muestra con muchos picos, y con lo cual pues te vas a salir de madre aquí en lo que sería el, veis, aquí lo tenemos, y aquí nada más tengo el master, pues esto sería lo que sería el boom meter del master. Pues una vez saliendo de cero, pues vas a tener unos clips asegurados y una mala grabación, dado que pues que la frecuencia va a estar fuera de madre. ¿Veis? Aquí os lo dice, un consejo: la saturación a menudo puede ocurrir en el momento de la grabación. Si yo estoy haciendo una grabación de audio, y evidentemente ni me he preocupado pues en equilibrar la ganancia de este micrófono. El rango de decibelios entre el pico máximo de la región y el punto de recorte se conoce comúnmente como hit rom, y la práctica común de grabación es mantener aproximadamente de 3 a 6 decibelios de hit rom en el máximo de su señal. Por eso yo he oído o he visto en algunos tutoriales que ya de entrada, cuando empezamos a meter sobre todo samples que no sabemos, ya digo, la amplitud que pueden tener, es ya hacer esto. Y ya digo, me estoy derivando de la filosofía del vídeo, que es seguir el manual de Ardour, pero por ejemplo voy a crear una pista de audio directamente. Aquí la tenemos. Y es, por ejemplo, esto, imaginemos que aquí tengo yo una muestra de audio. Pues ya hay quien aconseja en sus tutoriales sobre producción musical, pues dejarlo, por ejemplo, en unos menos 3 decibelios de entrada cada pista. Marcamos con el ratón y sería menos 3. Y ya está, ya lo tengo a menos 3 decibelios el volumen de esta pista para toda ella. Que utilizáis el mismo sampler que se va a repetir, por ejemplo, un crash que tengáis ampliado de un platillo o un hi-hat de batería, pues por aquí lo vais a gobernar directamente. Y ya digo, me estoy adelantando, no adelantando, saliendo de lo que sería la filosofía de lo que pretendo. Aquí tenéis lo que sería frecuencia de muestreo y profundidad de bits, que es lo que hemos hablado antes. En ese caso, pues yo, veis, aquí está los 41, aquí al revés de... Es que es un fastidio que se me pone aquí encima la traducción siempre. ¿Veis? 44.1 kilohercios son los 44.100 hercios que hemos hablado antes. Pues sería lo usual para gente como yo, que tengo un montón de librerías ya pregrabadas y están, yo sé que están todas a 44.100. Pretendo meterlo en Ardour, Ardour me da un error. Ojo, yo estoy a 48.100, si es que lo dejamos así de entrada, como os he dicho antes. Y, por ejemplo, pues también la profundidad de bits, que son los famosos 24 bits, en que se suele también trabajar para, como dice aquí bien, preservar la mayor cantidad de detalles antes de mezclarlos para hacer un CD que es a 16 bits. Con lo cual, pues estás trabajando, al trabajar con más bits de lo que realmente necesitará luego una grabación de CD, pues estás trabajando con una gran calidad de detalles. Y es como todo el mundo que nos metemos en... Y además, como ya digo, vengo del mundo de samplitude, también muy mal llevado en su época por no seguir el tutorial, pero aquel era un tocho en PDF así de más de 600 páginas, y así me ha ido también. La falta de paciencia, mejor dicho, es lo que nos mata. Pues como os decía, trabajar con esta profundidad de bits a 24 bits, pues asegura siempre trabajar dentro de tu trabajo con una buena calidad. Y ya digo, no voy a meterme ya dejo para el capítulo 1 lo que sería empezando, aunque aquí veáis capítulo 2. Y vamos a ir siguiendo pues a rajatabla
Y a lo mejor ya pido de antemano disculpas porque también como en este vídeo me andaré por las ramas, lo siento, esto forma parte de mi idiosincrasia y así me va el pelo, así me luce. Y nada más, yo creo que va a ser una buena andadura, irá saliendo a medida que disponga de tiempo, pero creo que hasta donde yo llego, pues creo que vídeos así entre 15-20 minutos, alguno depende del tamaño del contenido, pues será de 30 minutos y si no, va a ser vilmente partido y formará parte del siguiente capítulo. Ya digo, aquí lo dejo, no me quiero alargar más, sí que sigo teniendo la verborrea descontrolada y menos mal que es el capítulo cero. Muchísimas gracias a todas y todos por estar aquí y os emplazo a un siguiente vídeo, el que sea. Adiós y hasta pronto.